tecnología es parte fundamental del plan de seguridad 360. Una vivencia que nos llevó a lo que vamos a anunciar. Cuando yo fui a visitar los cuarteles, este policía se me acerca y me dice, mire, presidente, mire lo que me pasó a mí ayer. Detiene este vehículo. Cuando trata de buscar en el sistema la tablilla del vehículo, el sistema no está funcionando. Llama al retén. El retén no consigue comunicación con Obras Públicas Estatal. Por tal razón, el policía nunca supo a quién estaba deteniendo. Lo detiene, le da una multa y se va. Resulta que la persona que él detuvo era una persona que estaba siendo buscada por otros delitos. No solamente no apresamos a un criminal, puse en peligro la vida de ese policía. Lo que estamos haciendo es, estamos adquiriendo unas 15 patrullas que tienen una tecnología muy avanzada, que la hay en muchos estados de los Estados Unidos, que se llama License Plate Hunter. Ese sistema va a permitir leer todas las tablillas que están alrededor de esa patrulla, no importa la velocidad que vaya el vehículo. Va a permitir que el policía en la prevención pueda identificar los vehículos que están siendo buscados por una razón y otra, y también le da mayor seguridad al policía. Esa tecnología la va a tener Puerto Rico gracias a una aportación del presupuesto de la Cámara, que compró 15 patrullas con esa tecnología. Es un pequeño ejemplo de todo lo que podemos ir integrando al sistema de seguridad del país, maximizando la seguridad, no solamente del puertorriqueño, la seguridad del propio policía cuando detiene un criminal.